Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión. Estamos aquí presentes de México Detecta, esperando que todos estén bien, que se escuche bien. Por ahí déjenme saber sus comentarios. Ya vimos por acá que tenemos a Manuel Ortiz, que nos manda saludos. Saludos, Cachetón, ya presente aquí también. Por ahí también, ¿quién más nos está mandando saludos? JCMQ, saludos, Cachetón. Y sí, Araba del Desierto también, compañero, ¿qué tal? Muy bien, bienvenidos. Pues bueno, si se escucha muy bien, por favor, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Y ahorita empezamos la plática. Saludos, saludos, Manuel. Ya por aquí también tengo al Pelón Detector aquí al lado. Y vamos a transmitir también directo en el YouTube, pero creo que por ahí se borró un enlace. Pero bueno, se va a quedar grabado y luego lo subimos. Por ahí también tenemos saludos de Leonardo y Pascual, saludos, saludos hasta Guadalajara, Leonardo. Sí, por aquí también, ¿quién más anda? Arre, saludos, Azteca, saludos, JC. ¿Quién más viene por ahí? Todavía no aparecen más, pero bueno, ya vamos aquí viendo cómo van entrando, esperamos un par de minutillos para que se escuche. Dice Manuel ahí que el audio está perfecto, muy bien. Saludos, Cachetón. Y pues bueno, no sé si quiera por acá, Toño, también asomarse. Ya que andamos, saludos a todos. Listo, joven, hágase para allá tantito. Muy bien, por acá, ¿qué más tenemos? Cambió la cuenta de saludos de Arqui, desde Zamora. Saludos, JC. Por ahí te manda saludos. No veo más. Por aquí está Ana García. Saludos, saludos, Ana. Y pues bueno, poco a poco se van a ir seguramente sumando. La verdad es que la plática les va a gustar, está muy interesante. Ahorita van a ver por aquí un poco acerca de las serpientes. Les voy a compartir algunas cosas. Hace unos días estuve por ahí en algunas sesiones, también en otras páginas especializadas de la parte de herpetología, y por ahí vamos a integrar algunas cosillas muy, muy interesantes. Por ahí está también Dagon. Saludos, Dagon. Dice que Antoñiño. Muy bien. Pues bueno, esperamos un minutito más para ver si se junta más gente. Oye, por ahí tenemos 14. Sí. Muy bien. Dice que aguas, que ya llegó el Dagon. Bueno, pues esperemos que todos se encuentren muy bien. Si les parece, vamos a dar inicio. Se va a quedar grabado incluso en Facebook. Después ya lo subiremos a YouTube porque se nos desconectó por ahí. No sé qué sucedió, pero pues bueno. Ya por ahí también tenemos saludos. Juan K. de Oliva. Saludos hasta Michoacán. Juan K. de Oliva. JC dice, no van a empezar aquí. Sí, de hecho vamos a empezar ahí, pero bueno. Ángel Gariana, saludos, Cachetón, ¿cómo estás? Bienvenidos, por ahí compartan para que también se unan. Ya tenemos por ahí 13, pues bueno, si les parece vamos a dar inicio. Ya los que vayan entrando, pues bueno, se vayan sumando. ¿Qué vamos a platicarles el día de hoy? Pues bueno, es un primer evento que tenemos de México Detecta, ahora a través de estas nuevas tecnologías. Y pues como pueden ver, siempre nos acercan un poco más con la gente, ¿no? Siempre de pronto por ahí también puede fallar un poco la tecnología, pero esperemos que se mantenga. Nosotros ya tenemos por acá conectados un rato, entonces esperemos que todo se mantenga igual. Y pues bueno, vamos a platicar un poco acerca de los reptiles en la detección. Como ustedes saben, en este hobby, pues, sobre todo en varios lugares, de pronto se nos puede llegar a salir alguna serpiente, puede suceder que también alguna lagartija, ¿no? Pero bueno, vamos a conocer un poquito para distinguir aquellos venenosos de no venenosos, también un poco qué podemos hacer ante una situación de un accidente ofídico. Para ver que les va a gustar, un saludo por ahí a Oscar, allá hasta Chihuahua. Bienvenido, Oscar. Y pues bueno, voy a poner aquí en ampliar un poco la presentación para que la vean. Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar con esta charla. Vamos a quitar un poquito aquí los anuncios para que se vea mucho mejor. ¿Vale? Muy bien. Dice Luis Morales, ¿qué va a estar el gatillo? No, creo que no lo invitamos, pero bueno. Vamos a dar inicio entonces. Pues bueno, vamos a platicarles acerca de este tema de los reptiles en la detección. Incluso algunos de ustedes seguramente la vieron ahora que estuvimos en
en la sesión con Detección Azteca también, que son hermanos también en este hobby, y seguramente algunos se van a acordar de la presentación. La verdad que está actualizada, trae otros temas por ahí adicionales, y van a ver que está muy bueno esto, ¿no? Pero bueno, vamos a dar inicio entonces con esta presentación. Están los que estamos aquí, pues con ellos tenemos lo suficiente. Más adelante iré pasando algunos anuncios también por parte de ustedes. Por ahí se va a hablar de especies del desierto de Sonora como la cascabel coralillo. Vamos a hablar en general, Leonardo, bienvenido. Pero esta información te va a servir mucho, ya lo verás, ¿vale? Pues bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos con este tema. Como muchos de ustedes saben, yo soy biólogo de profesión. Trabajé hace tiempo también, ya algunos ayeres, en un herpetario en Iztacala, donde me formé como biólogo. Trabajé empezando manejando tortugas, luego serpientes, cocodrilos pequeños, luego nos soltaban un poco los grandes, no tan grandes, y después también pues me metí con cierto temor al manejo de serpientes venenosas. La verdad es que no es muy sencillo, tienes que tener muchos nervios de acero, estar muy bien, muy despierto para poderlas manejar, y sobre todo jamás se tocan con la mano o se agarran directamente con la mano, siempre se manejan con ganchos herpetológicos. Y bueno, vamos a continuar. Ahí está todo el equipo que les manda saludos. Está mi hermano que se acaba de presentar hace un momento, Toño, por ahí estoy yo en el segundo plano. Luego está el doctor Luigi, que también debe de andar por ahí, todavía no lo veo. Está Gabriel, también parte del equipo. Están a la derecha también Pepe, que seguramente está conectado por ahí, y Nicolás, que también es parte del equipo. Por supuesto, hay más gente involucrada. No tenemos muchas fotos, pero toda la comunidad de México Detecta pues es parte de este gran equipo. Y por ahí vemos también a Zacatecas Detector. Saludos, Zacatecas Detector. Y Miguel Cervantes, Black Bass, saludos. Por ahí a la pandilla tepalcatera. Muy bien, pues vamos entonces a continuar. Como les decía, dentro de esta carrera, pues conocí parte de estos organismos. Por ahí pueden ver algunas fotos, digo, los años no pasan de balde, ¿va? Pero ahí pueden ver esa foto del centro, donde dice a propósito de. Esta fue una foto que me tomaron aquellos ayeres en México Desconocido. Por ahí tengo la revista. En aquellos tiempos pues, no había celulares para tomarte fotos con las serpientes, por eso es que no tengo como que muchas fotos de esos momentos. En otras fotos por ahí estoy manejando algunos, un pitón albino, por acá una pitofis o lo que es un cincuate conocido vulgarmente. Allá al centro abajo pueden ver una Crotalus rabus, esta se la encontró Toño, estaba completamente quieta, creo que fue por noviembre más o menos, en noviembre, y esta la detectamos por ahí en la comunidad de Nopaltepec, ahí en Ometusco. En Ajapuzco, entonces sí hay muchas serpientes de cascabel que vamos a ver, un poco más de 40 que existen en nuestro país, y por ahí un herpetario, si no mal recuerdo, creo que en Puebla. Como decía, pues yo me formé en Iztacala, en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, y les voy a compartir esta información que va a ser muy valiosa para ustedes. Vamos a ver estos cuatro temas, vamos a platicarles de los reptiles, cuál es la clasificación principal, las familias venenosas, tenemos en México dos, que es la viperide y parte de la lápide, la viperide donde vamos a ver las cascabeles, en la familia lápide, pues donde están coralillos, ¿no? Las mambas como están en otros países, pero aquí nosotros particularmente coralillos. Les vamos a platicar también de algunas lagartijas venenosas que realmente no son de importancia, digamos, médica, porque son pues, organismos que se ocultan en su momento y solamente pueden llegar a morderte por una manipulación con la mano. Ahorita las van a conocer. También hablarles un poco de la epidemiología, los accidentes ofídicos, que es la clasificación que se le da ante toda mordedura de serpiente de cascabel, por ejemplo, coralillo. Las serpientes no te pican, realmente te muerden. La lengua la tienen bífida porque es un órgano especializado. En el paladar, hagan de cuenta que tiene dos orificios. Entonces, se llama órgano de Jacobson. Entonces, cuando la serpiente saca la lengua, captura partículas, huele, las mete y las inserta automáticamente en esos orificios, se conectan al cerebro y eso le interpreta, ¿no? Por eso las serpientes no pican, las serpientes realmente lo que hacen es morder. Y en el caso de los venenosos, pues tienen colmillos especializados. Por último, veremos las recomendaciones para nosotros como detectoristas, sobre todo la protección que sugerimos. A veces de pronto dices, oye, pues no tengo lana para comprarme un equipo de este tipo, pero entonces hay que tomar precaución, como no meterte a sitios donde haya mucha maleza, sobre todo en esa temporada de lluvias, porque empiezan también algunas interacciones entre las mismas serpientes en cuanto a su especie para parearse, la misma agua la saca de algunas cavidades, entonces hay un poco más de actividad también, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Voy a platicar por ahí también de algunos eventos que han pasado algunos compañeros. Saludos Nacho, ahí anda, Nacho también, y pues bueno,
Entonces, pues esos son los cuatro temas que vamos a platicarles. Están muy interesantes, van a ver que se van a llevar una muy buena presentación. Bueno, cuando hablamos de los reptiles, realmente podemos dividir a los reptiles en cuatro grupos, pero antes de dividirlos, hablemos un poco de ellos de manera general. Son de sangre fría, así se les conoce, porque no pueden regular su temperatura como nosotros, ¿no? Que nosotros producimos con nuestro propio metabolismo una generación de temperatura. En el caso de los reptiles, necesitan adquirirla del entorno, en este caso del sol o del ambiente. Por eso se les llama ectotermos. Tienen escamas dérmicas. Ellos no tienen glándulas como tal, salvo los venenosos a nivel, digamos, del aparato bucal. Pero glándulas para sudar o algo no existen como los mamíferos. En México se habla que tenemos más o menos 864 especies, de las cuales 417 son lagartijas, 393 serpientes, 3 anfisbénidos, que son como serpientes, digamos, antecesoras de las nuevas familias de serpientes que se ocultan, son ciegas. Hay por ahí una clasificación. También 3 especies de cocodrilos y 48 especies de tortugas. Si hablamos de los cuatro grupos, pues bueno, ahí pueden observar los cuatro grupos muy rápidamente. Por ejemplo, los esfenodontia, que la tuátara viene de Australia, Nueva Zelanda. Esta no existe en México, tiene por ahí una cavidad cerebral muy parecida a los antecesores de hace muchos años, millones de años. Después están los escuamata, que son los lagartos, lagartijas, serpientes o los escamosos. Luego están los estudines, que serían las tortugas, donde entran toda la parte de tortugas terrestres y marinas. Y los crocodilia, que serían los cocodrilos, caimanes, gaviales. Nosotros vamos a meternos un poco más a los escamosos para conocer de este tema. Por ejemplo, ahorita en la pantalla están conociendo las únicas lagartijas que tienen glándulas de veneno, que son las de arriba, en donde son los celodermas o los monstruos de Gila o enchaquirados, que están también en nuestro país. Esos organismos realmente se encuentran desde Estados Unidos hasta gran parte de México, incluso un poco al sur de Guatemala. Tienen glándulas de veneno, aunque sus glándulas de veneno, a diferencia de los bipéridos o de las serpientes venenosas, lo tienen en el maxilar inferior. Y estos no tienen sus colmillos, ahorita lo van a ver, como aguja hipodérmica, sino ellos tienen un canalito alrededor del colmillo o en una sección del colmillo que hace que como que escurra el veneno. Entonces, cuando muerden una presa, es porque la mastican y se transmite, por así llamarlo, se inyecta el veneno de esa forma. Y mucho de esto del veneno lo vamos a ver que pues, es parte de su sistema también de digestión, como son sus propias enzimas para digerir los organismos que generalmente se alimentan, en algunos de ellos algunos pequeños mamíferos, etcétera. Y los de arriba, que algunos también nos hemos encontrado, por ahí Leo no me dejará mentir, está conectado, algunos de Detección Azteca, nos hemos topado con algunas lagartijas inofensivas, como el lagarto cornudo, el nombre común, que es un género crinosoma, es un lagarto que incluso se estresa, y dicen los científicos que cuando se estresa o le llaman llorasangre, puede llegar a reventar pequeños capilares en sus ojos y esto hace como que salga un chorrito de sangre, como sistema también al parecer de defensa, pero es parte del mismo estrés que tiene este organismo. Algunos de ustedes seguramente si los llegaron a capturar de niños, ponían una cruz en el suelo y luego le ponían con la palmadita, ¿no? Y decían que se dormían. Realmente no se dormían, sino se quedaban quietos, que era como una estrategia de defensa para que pues, la persona que lo tenía pensara que ya se había muerto, pero bueno, así funciona. Y a la derecha tienen una especie de celópuros, que son las lagartijas que comúnmente llegamos a ver, por ejemplo, en los cerros, con diversas coloraciones, la lagartija común que vemos en casa, ¿no? En algunas casas, etcétera. Todas las de abajo realmente son inofensivas, ¿eh? No tienen veneno, las únicas que tienen veneno que están registradas incluso a nivel mundial son las dos de arriba, que son dos especies, los Heloderma horridum y suspectum. De esta familia Helodermatidae, como lo pueden ver, ahí tienen un ejemplo, ¿no? Incluso todas esas bolitas que se ven en el cráneo, en todo el cuerpo, sobre todo en el cráneo, se les conoce como osteodermos. Si esa lagartija se muriera, se verían las bolitas del cráneo como tal, conformadas así. Al lado derecho pueden ver los dientes que les comentaba, ¿no? Los colmillos. Esos se regeneran, por supuesto, por eso pueden ver una fila de colmillos. Y ahí ven, espero ahí se vea con el cursor, cómo hay unos canalículos al lado del colmillo, ¿ya lo vieron? En este caso, este tipo de lacertilos, de lagartijas, tienen sus glándulas de veneno en el maxilar inferior, a diferencia de los bipéridos o los láfidos que las tienen en la parte superior, lo van a conocer al ratito. Esto realmente, pues bueno, tenemos dos especies, existen dos especies, el Heloderma horridum, el escorpión mexicano y suspectum, muchos de esos que provienen del suroeste de los Estados Unidos, México y también un poco hacia Guatemala.
incluso sus organismos, se habla de que son antecesores por ahí de más de 100 millones de años, fueron contemporáneos de los dinosaurios, por supuesto ya con ciertas características que han cambiado. Muy bien, hasta aquí cómo vamos, ¿les es interesante esto? Vamos a entrar ahorita con las serpientes. Muy bien, pues en el caso de los escuamata o los ofidios, hay cuatro familias. Por ahí nos dice, Galeana dice, aquí los conocemos como camaleones. Sí, muchos tienen nombre común. El nombre común puede cambiar, puede parecerse en diferentes regiones, Galeana. El único que sí es así como el nombre oficial, por así llamarlo, es el nombre del género de la especie, ¿no? Que en conjunto, pues bueno, es la especie. Y bueno, en el caso de los ofidios, vamos a hablar de cuatro familias también para identificarlos. Solamente hay dos familias en nuestro país que podríamos llamar que están consideradas como, por así decirlo, de preocupación médica, porque contienen glándulas de veneno y hay accidentes ofídicos con este tipo de serpientes. Pero bueno, hablemos un poquito de las primeras. Tenemos a la familia Boide, donde todos han visto seguramente una boa, ¿no? O la mazacuata, que así le llaman de nombre común. Por supuesto, tiene su nombre científico, los pitones. Son serpientes generalmente constrictoras, esto es, cuando capturan a su presa, utilizan mucha energía para poder presionar a la presa y de esta manera engullirla. Son inofensivas, no tienen veneno. Y también están los colúbridos, son las culebras generalmente inofensivas, como por ahí algunos de ustedes, me acuerdo en algunos eventos cuando empezaron a encontrarse algunos pitófis o algunos cincuates, ¿no? Que ya sabían que no hacía nada y pues bueno, por ahí se los llegaron a topar. Y generalmente inofensivas, aunque puede haber semivenenosas, porque también hay algunos que tipo sean colmillos con una toxicidad, digamos, leve para las presas pequeñas. Por ahí existen las bejuquillas, ¿no? En el caso de algunas serpientes tropicales o incluso más cercanos hacia bosque. Están después dos familias que sí son de relevancia médica, que son los bipéridos y los eláfidos. Los bipéridos hay tres subfamilias, dentro de la subfamilia está la crotalina, que están todas aquellas serpientes como las cascabeles, están las nauyacas, están los cantiles, ¿no? La mano de metate, la terciopelada, como le llaman comúnmente. Existen 10 géneros en nuestro país con más de 73 especies. Y por el otro lado, a la derecha, pueden ver la familia Elápide, donde están los coralillos, ¿no? Y ahí tenemos, hay tres géneros, están Microroides, Microrus, hay uno más, ese fue el nombre, e Hydrophis, que la familia Hydrophine, que es la serpiente marina. Hay una serpiente marina que incluso por ahí los que son de Jalisco, las playas de Jalisco, a lo mejor las han llegado a ver de pronto que avienta el mar en las rocas, tienen la cola aplanada, esas son las serpientes marinas, ¿no? Y bueno, esas son las cuatro familias principales. ¿Cuáles son las de mayor precaución para nosotros en la detección? Pues bueno, son la de Viperide y los Elápidos. Saludos por ahí a Guadalupe. Muy bien. Fíjense que dentro de estas serpientes, pues existen también una variación en cuanto a la dentición, ¿no? Estas serpientes nos podemos encontrar con diferentes tipos de colmillo, por así llamar. Si lo vemos del lado izquierdo, estas serpientes se les conoce como aglifas, que son las boas o los pitones o las culebras en su mayoría, donde no tienen una dentición especializada que tenga glándulas de veneno, solamente tiene sus dientes para capturar su presa y, bueno, ingerir a su presa, ¿no? Como tal. Estas serpientes se les llama aglifas porque están ausentes, en este caso, de esos canales y esas glándulas de veneno. En el caso de las opistoglifas, que son las culebras o bejuquillas, que yo les decía que algunas semivenenosas, sí tienen glándulas de veneno, pero vean los dientes cómo los tienen, ¿no? Esos colmillos especializados, un poco más en la porción media, a lo mejor del maxilar superior. Ellos tienen unos colmillos distintos, que no necesariamente a lo mejor están como hipodérmico, pero sí tienen su canalillo para la parte del veneno. Son de baja toxicidad de alguna forma para nosotros, aunque sí puede haber una reacción alérgica, dependiendo de la persona. Pero bueno, ahí es más por el tema del cómo te muerde, porque no tiene los colmillos al frente, sino un poco más atrás. Entonces, a lo mejor necesita agarrar una superficie más delgada para poder inyectar mucho el veneno o inyectarlo, mejor dicho. Luego el tercero, los proteroglifos, en cuanto a la dentición, que ahí están los coralillos. Los coralillos tienen sus dientes al frente, sus colmillos especializados al frente. Son pequeños también, pero ahí es donde tienen en la parte superior también su glándula.
su glándula de veneno, y pues bueno, sabemos que también los coralillos, las cobras son parte de esa familia Lafide, pues sus venenos son muy neurotóxicos, son venenos que difieren incluso de las cascabeles, son diferentes, incluso en cuanto a tratamiento hay favoterápicos especializados para este tipo de accidentes ofídicos de coralillos. Y por último tenemos esa dentición también que corresponde a los vipéridos, por ejemplo a las cascabeles, se les llama solenoglifo, y vean cómo ahí en la imagen, en el maxilar superior al frente tiene unos colmillos, ¿no? Un poquito más largos, con su conducto como una jeringa. Esos colmillos incluso dentro del maxilar es móvil, no sé si han visto videos, vamos a ver al rato un video que les voy a poner que por ahí anda circulando en Facebook, en donde le cortan la cabeza a una serpiente por ahí, alguien en una zona de agaves, y se le ocurre tomar la serpiente de la cabeza, aunque esté, entre comillas, muerta, todavía está activa, se gira la serpiente y lo muerde. Y eso, vean cómo, y van a ver cómo abre la boca completamente, ese vipérido que era una cascabel abre completamente la boca porque sus dientes son móviles, entonces alcanza a morderlo. Ese es un accidente ofídico, quién sabe si se lo habrán llevado al hospital. Y pues bueno, así también se puede diferenciar de alguna forma en cuanto a la dentición. Lógicamente nosotros no vamos a estar viendo la serpiente como para ver los colmillos, pero es un poco para que vean cómo, qué características llegan a presentar, ¿sí? Por ahí Miguel dice, gracias por compartir, excelente el tema, me tengo que retirar, saludos, Palcates, ahí se queda grabada para que después la veas. Muy bien, vámonos con la que sigue. ¿Cómo se podría observar las mordeduras de la serpiente si es que llegaran a mordernos cualquier tipo de serpiente? Pues bueno, es un poco el patrón de mordida. Por ejemplo, en la parte superior izquierda está la glifa, que serían como las culebras. Normalmente se verían así las mordidas. Y déjenme decirle que sí. Alguna vez trabajando en el vivario traía un falso coralillo que tenía que manipular con la mano y era muy inquieta. Entonces, atraviesa así la mano, se gira y ¡pum! Me da la mordida así por un costado. Y traía ahí los dientecitos marcados, ¿no? Pero pues bueno, como no era venenosa, nada más te deja ahí los dientes. Ven del lado izquierdo abajo una coralillo, por ejemplo, ¿no? En donde, ¿cómo deja la marca? Pues lógicamente dejaría dos orificios. Algo importante que lo que te dicen en la parte médica o cuando hay un accidente ofídico, que siempre observes el tipo de mordida que tienes. Casi siempre, si es un venenoso, tiene los orificios. Pero puede llegar a suceder que alguna serpiente pierde un diente porque tomó una presa y por ahí se le tronó un diente, un colmillo. Sí es común. En el vivario nosotros veíamos cómo, en el caso de roedores, cuando les dábamos de comer, se les llegaban a tronar a veces los colmillos se regeneran, y entonces salía en las heces o en la caca de la serpiente, ¿no? Y después por ahí veíamos, sacábamos los colmillos, que incluso un amigo los ponía en poliéster y luego los ofrecía ahí como collares en este tema. Bueno, del lado derecho vemos los opistoglifos, que les decía, como las serpientes semivenenosas, un poco ahí se ve la mordedura como podría ser. Y los solenoglifos, que en este caso completamente las cascabeles, nauyacas, cantiles, es como se observaría una marca si tuvieran los dos colmillos. A lo mejor no te deja los otros, pero por lo menos los dos sí te los va a dejar. Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué les va pareciendo la charla? ¿Es interesante? Jesús Detector, saludos, Jesús. Muy importante, sí, sin duda, para todos los que andamos en la detección. Perfecto. Bueno, si hablamos de esa familia de los vipéridos, y ahí vamos a empezar un poquito con esas diferencias visuales que se pueden observar. Algo importante, no estamos haciendo una invitación para que las manipulen, por supuesto que no, al contrario, pero que sí distingan de manera muy sencilla y básica esas características. Por ejemplo, en los vipéridos, les hablaba, teníamos 10 géneros en nuestro país, donde están metidas nauyacas, cantiles, la mano de metate, como le llaman algunos, la terciopelada comúnmente. Los géneros son esos de arriba que ustedes pueden ver, a lo mejor por ahí pueden investigar un poco más en internet para que vean quiénes son. Pero bueno, de aquí quienes nos interesan, pues, por ejemplo, las cascabeles. Hay características especiales. Este es un material de Redtox, que por cierto me lo compartieron directamente, me dijeron que podíamos usar la información, los contacté previamente. Por ahí tengo contacto con ellos en Redtox, que es una red toxicológica para este tipo de accidentes ofídicos, no solamente de serpientes, sino de todos aquellos animales, digamos, venenosos, como pueden ser arañas, como pueden ser serpientes, alacranes, etcétera. Y pues bueno, también, por supuesto, no lo mencioné, pero polainas atrox, que también por ahí vamos a ver también un video para que vean cómo se puede uno proteger con ese tipo de polainas, que son muy buenas. Entonces, les decía, en este tema, en cuanto a las características principales, las pupilas de la serpiente,
serpiente, a veces cuando se llegan a ver en ese tipo de serpientes de los viperios, se ven una pupila vertical, no tienen párpados como tal, ¿no? Aunque por ahí puede existir alguna especie que pueda tenerla de igual manera, pero se caracterizan de manera general por esa pupila vertical. Puede haber cascabel presente o ausente, el cascabel está presente en las serpientes de cascabel, como valga la redundancia. Esos cascabeles son reminiscencias de la muda. Todos los reptiles cambian de piel, ¿sí? Y el cambiar de piel lo que hace es se percibe el crecimiento del organismo, porque cada que crece va a tender a mudar su piel y eso también representa esa parte de su crecimiento. Entonces, el cascabel son reminiscencias de la muda. Alguien decía por ahí de pronto, oye, los cascabeles se les puede medir por la edad, por los cascabeles, ¿no? Porque se llega a romper. Y normalmente pueden mudar una vez al mes o es variable, depende de su entorno, ¿sí? Dice por ahí el comentario Guadalupe, dice, pero ¿qué tal? He observado que muchos van de tenis. Sí, muchos. Y no solamente en este hobby, sino aquellos que andan explorando cosas paranormales y eso, y se arriesgan bastante, sobre todo porque esas serpientes van a ver que son nocturnas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, principalmente. Los colmillos son retráctiles, como lo decíamos, tienen un maxilar móvil, ¿sí? Y los colmillos realmente son grandes, ¿eh? Entonces, la inyección cuando una mordedura de serpiente se lleva a cabo, pues el veneno automático al ser inyectado empieza a difundir al tejido, que puede ser no solo la parte subcutánea, sino a la parte muscular, y empieza a difundirse, empieza a trabajar, ahorita lo van a ver un poco qué características tienen sus venenos. Otra característica también de este tipo de serpientes, de los bipéridos, es que tienen este orificio, ¿sí? La foseta loreal, algunos le pueden llamar que tiene como cuatro narices, no son cuatro narices, las narices son o las narinas las que tiene al frente, con las que respiran, porque son pulmonares, son de alguna forma tienen un sistema pulmonar. Pero esas narinas que ven, que ven en esta zona, es una foseta termorreceptora. Este tipo de serpientes capta el calor, incluso a gran distancia, incluso de algunos un par de metros, y con la lengua, pues bueno, van sintiendo también por las partículas que hay en el ambiente, si hay algún organismo de tipo mamífero sobre todo. Esas fosetas les sirven para captar el calor. Entonces, esas actividades que tienen nocturnas, pues en la noche salen y empiezan a buscar esas temperaturas con esas fosetas, con su lengua, a tratar de captar esas partículas del ambiente, ¿no? Y entonces empiezan a acercarse a su presa. Incluso cuando los muerden, pues al depositar su veneno, también ellos, con ese órgano especializado debajo de su paladar, el órgano de Jacobson, pueden percibir a dónde, el rumbo que lleva la presa también. Tienen escamas quilladas, sí son escamas un poquito más largas, que se les puede ver ahí como superpuestas. La cabeza, en este tipo de serpientes, en promedio se ve triangular. ¿Por qué razón? Porque tiene un músculo, que es el músculo que estimula o cuando impresiona la glándula de veneno, por eso es que tiene esa característica un tanto triangular. Cascabel, sí tiene cascabel, en el caso de nauyacas o los demás no tienen, ahorita van a ver en la siguiente algunos ejemplos. Aquí está lo que les decía un poco de la cabeza triangular, en donde también hay una forma de diferenciar alguna serpiente venenosa, generalmente tienen escamas pequeñas en la cabeza. Todo esto de las escamas sirve para clasificaciones biológicas, para identificar especies, el tamaño, la posición, ahí incluso tienen nombre las diferentes escamas. En un colibrido, como lo ven a la derecha, pues bueno, las escamas son un poco más grandes, ¿no? Etcétera. Por ahí tienen algunos ejemplos. Y lo que les decía del músculo compresor es el músculo que de alguna forma contribuye o participa en la estimulación de la glándula de veneno cuando inyecta. Algo muy importante es que se dice que un poco más o menos el 20% de las serpientes pueden ocasionar una mordedura seca. ¿Qué quiere decir esto? Que te pueden morder, pero a lo mejor no necesariamente inyectarte el veneno. Por supuesto, tienen que esperar en la parte médica un poco, de acuerdo a los protocolos, de los signos o síntomas, ver si hay hemorragia en el sitio del lugar, si hay edema, y entonces eso también lo consideran un poco para este tema, ¿no? Saludos, Alberto. Entonces, foseta termorreceptora, ¿no? Por ahí en una Botrops Asper y una especie de Botrops y otro tipo de serpientes también venenosas. Dice Manuel, ¿es por eso la importancia de las polainas? Sí, realmente, Manuel, como bien lo mencionas, aquí hay una forma de prevenir los accidentes ofídicos. Una, evitar los lugares donde están posiblemente las serpientes, por eso es importante informarse del sitio donde vamos. Si hay posibilidad de serpientes, ¿quién te puede llegar a informar de la posibilidad de ese tipo de serpientes? Muchas veces las personas que viven en los lugares de esa región, ¿no? A veces cuando uno anda en campo,
pues preguntas. A veces uno ya investiga, ya dices, sabes que ciertas regiones hay, por ejemplo, Querétaro, incluso la Ciudad de México, el Pedregal, toda esa parte, la Magdalena Contreras, a un amigo recientemente hace, ¿qué?, 2 meses, se fue a correr por ahí, se recargó en un arroyo, le puso la mano, no se dio cuenta de una serpiente pequeña de cascabel y tuvo un accidente ofídico. Afortunadamente logró llegar a la carretera, pedir auxilio, y lo llevaron rápido a un hospital para el procedimiento, el cual no fue muy rápido porque lamentablemente no todos los médicos tienen la experiencia. Entonces, por eso también hay que saber a qué hospital podemos canalizar a una persona o llevarla. En Red Talks, ahí en esa red que les comentaba, búsquenla en internet, en la aplicación, tiene los hospitales en los cuales puede haber médicos que pueden atender ese tipo de accidentes ofídicos. Entonces, siempre es bueno. Ayer en una plática, por cierto, con algunos colegas biólogos en otra página, hacían la recomendación de un médico, sobre todo, experto en esto, decía que es importante saber los lugares a donde vamos y ubicar los hospitales que pudiéramos llevar a una persona ante un accidente ofídico. Ahorita van a ver también lo que no y lo que sí se puede hacer. Por ahí, Jesús Detector dice, ¿hay algún como repelente o algo así? No, no necesariamente, Jesús. Más bien es el evitar o el sitio. Les decía, perdón, no terminé. Hay dos formas de prevenir el accidente ofídico. Una, no ir a los lugares, ¿no? Que ya cuando estés en el lugar detectando, tratar de irte por las veredas donde veas despejado con precaución. Otra es usar a lo mejor un audífono solamente con un solo audífono en lugar de los dos para poder escuchar. Ahorita más adelante van a ver un ejemplo que tenemos por ahí que yo uso también porque vamos a algunas zonas de pronto. Las polainas, a lo mejor el gancho herpetológico solamente por si ya la tienes enfrente, moverla, retirarla de ahí. Pero lo mejor es darle la vuelta. Esa es la mejor manera, pero no hay algo como para asustarla. La serpiente tiene dos opciones cuando te la topas. Uno, de atacarte, o la otra, huir. ¿Por qué razón? Porque estas serpientes, recuerden que tienen un cerebro no tan evolucionado como los mamíferos. Entonces, su única respuesta es pelear o huir. La forma de pelear es atacar directamente, tirar la mordida. Pero en una de esas, a lo mejor, en la mordida quizá no te inyecta el veneno. El 20% se dice estimado, de acuerdo a los reportes, que son mordeduras secas, que no te inyectó el veneno. Y bueno, vean lo siguiente. Lo que les decía, es una imagen en donde se ve a manera de dibujo el músculo compresor que está ahí asociado a la glándula de veneno, ¿no? Esta glándula recorre un conducto el cual va a llegar a estos colmillos donde son como agujas hipodérmicas. Y entonces cuando la serpiente, acuérdense que tiene un axilar móvil, entonces cuando hace esto, incluso estira los colmillos para una mayor superficie, ¡pum! Tira la mordida, se retira. Cuando tira la mordida, puede haber la inyección de veneno. Ahí pueden ver a la derecha incluso una gotita simulada de veneno. En mi experiencia como biólogo en el herpetario, a veces en las cajas que las teníamos, teníamos cajas donde tenían unos orificios para la ventilación, y a veces las serpientes se alocaban, sobre todo los cantiles, las nauyacas, incluso cascabeles, y adentro de la caja tú las veías así transparente, las retirabas, tenías el gancho, pero antes de retirar, incluso tiraban la mordida y algunas veces llegaban a sacar los colmillos por ahí porque le atinaban al orificio y salía el chorrito de veneno así, se veía cómo salía por la presión, salía ahí el chorrito. Esa persona con una herida que tuviera, si le hace así, no, pues en automático ya es accidente ofídico porque ya entraría. Por ahí dice Alberto que... En caso de mordura, ¿cuál es el tiempo de tener el primer contacto con el hospital de auxilio? Fíjate que esa pregunta la han hecho con especialistas, Alberto, sobre todo con médicos, y hay reportes de algunos artículos también, por ejemplo, con niños, que incluso 24 horas después llegaron a llevarlos y alcanzaron a salvar alguna extremidad. Pero aquí viene lo importante. Por eso las consideraciones en un accidente ofídico es mantener la calma de la persona. No puedes hacer mucho. Eso de los extractores dicen médicamente que no funciona. Eso de chupar tampoco, porque si tú tienes una herida en la boca y chupas y te toca tantito veneno, pues ya son dos accidentados. Entonces, por eso es súper importante también llevar al menos un botiquín para la limpieza de la herida, quizá con agua, jabón, un antiséptico. No dar ningún medicamento, sobre todo analgésicos, porque también los analgésicos pueden llegar a potenciar en algunos venenos esa actividad anticoagulante o lo contrario. Entonces, médicamente se sugiere no tomar nada, sino rápidamente llevárselo a la zona donde lo vayan a tratar y tratar de que el paciente vaya de la mejor forma tranquila.
identificarle no la especie, porque si no eres dedicado a esto, no eres herpetólogo, biólogo, pues no la vas a identificar. A veces, aunque seas biólogo, no llegas a identificar la especie, pero sí sabes, sabes que era una cascabel, tenía estas características, y entonces ya con eso también ellos canalizan de una manera más segura también a nivel hospitalario. Dice Manuel, así es que no siempre preguntamos llegos en lugar y especie de falta de precaución. Muy bien, Manuel. Alberto, por aquí preguntaba, ¿qué se recomienda para hacer para retrasar un poco? No puede retrasarla realmente, Alberto. Fíjate que esas charlas, hace unos días, me aventé varias charlas por ahí con varias, varios colegas escuchando y aprendiendo más, y no hay una forma de retrasar la intoxicación. O sea, aquí es un tema del diagnóstico. Hay una forma de diagnosticar el grado de envenenamiento. Sin embargo, también mencionaban el día de ayer un médico que incluso eso puede cambiar, porque tiene que ver también con la sintomatología del paciente, en cuánto tiempo está presentando, el favoterápico para ser inyectado. Entonces, realmente retrasar, pues no. Quizá lo que sí podríamos ayudar es, si la gente mantiene la calma, a lo mejor el veneno puede difundir un poco, entre comillas, más lento, porque si tocó algunos vasos capilares o vasos sanguíneos y la gente está muy estresada, su ritmo cardíaco aumenta, pues el flujo sanguíneo aumenta, entonces hace que el veneno fluya más rápidamente también a otras zonas. Por eso es importante mantener calmada a la persona, tranquilizarla y inmediatamente llevarla a un lugar donde la puedan tratar. De eso que gastan en chupe mujeres unas polainas de Guadalupe, pues sí, la verdad es que vale la pena, además te van a durar un buen, pero bueno, ahí tienen otras especies. El cascabel corta los atrox, ¿no? Tienen por ahí también al lado derecho la nahuyaca tzotzil de montaña, cerropidium, el género. Hay más de 47 especies de víboras de cascabel en nuestro país, que por lo menos se conocen. 24 son endémicas de nuestro país. Por eso es importante a veces no matarlas, porque realmente somos un país que tiene una gran diversidad herpetológica, sobre todo en este tipo de organismos. Entonces, en una de esas igual te estás echando una serpiente que son de las que están incluso protegidas. Por eso lo mejor es evitarlas y darles la vuelta. Y en dado momento que ya la detectaste, a lo mejor retírate, porque al final estás invadiendo también su espacio. Ahí en medio ven un cantín, esa sobre todo en zonas boscosas, en algunos estados, boscosas y tropicales. Este cantil, esa colita que tiene, no tiene cascabel, pero una estrategia de ellos para la caza es que luego levantan la colita, están en la hojarasca. Imagínense la hojarasca café, pues no se ve, se le llama crítico, se camuflajea. Pues levanta su colita, la mueve, un pájaro la ve, baja el pajarito, pum, le tira la mordida y ya desayunó la serpiente. Del lado derecho tenemos las nahuyacas, estas incluso de pronto andan en los árboles también, son muy inquietas. Cuando me tocó manejar este tipo en el herpetario, híjole, utilizaba unos ganchotes bien largos porque luego se te subían, iban enroscándose del gancho y luego tenías que agarrar el otro y era todo un show. Pero bueno, esos son de la familia de los pipérios. Por ahí nos pregunta Jesús, en caso de que te mordió, ¿qué deberías hacer? Lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a hacer. Ah, el torniquete, no. Ahorita te platicamos de eso. Incluso médicamente no se recomienda. Ahorita lo vas a ver. En el caso de la familia Lápide, que son la otra familia venenosa, están las coralillos, las cobras. En nuestro país no hay, pero tenemos por lo menos coralillos. Su veneno es neurotóxico. Se localizan en toda América, África, Asia, en Australia también. En América, pues bueno, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y Uruguay. En México, pues existen por ahí por lo menos géneros como Nicturus microroides. En general hay 3 géneros. Tenemos 17 especies presentes en México, según lo que se dice en los artículos y los libros. Son difíciles de observar porque tienen hábitos fosoriales, o sea, están por ahí ocultas, enterraditas, ¿no? Salen por ahí en la tarde, noche, también a la casa. Pero, pues, puedes tener un accidente, sobre todo cuando, pues, al meter mano en algún lugar. Acuérdense que las serpientes buscan lugares, pues, para cubrirse de los depredadores, para ellas mismas ocultarse. Entonces, he visto, por ejemplo, algunos videos, ustedes no me dejarán metir de videos de otros compañeros, por ahí en YouTube o en Facebook, que meten la mano sin ton ni son a las rocas, en zonas de sierra, en donde puede haber hasta cascabeles o algún otro animal, no necesariamente una serpiente, sino una viuda negra, una loxoceles, o violinista, alguna especie que puede poner en riesgo su integridad. Entonces, bueno, en este caso están las coralillos. Seguramente por ahí va a salir alguna pregunta. Es correcto, hasta lo habíamos visto, lo del torniquete. Va a surgir a lo mejor la clásica pregunta que van a ver a continuación, ¿no? Por ahí en algunos lugares han visto del código rana que te dice, no, pues chécate siempre que tenga los anillos de color rojo, amarillo, negro, amarillo, ¿no? Como pueden ver ahí en la imagen.
que dice rojo, amarillo, negro, amarillo, rojo, amarillo, negro, amarillo. Bueno, hay algunas especies que sí coinciden, pero ¿qué creen? Otras no coinciden, por eso jamás le jueguen con querer capturar una serpiente de este tipo, porque hasta incluso en aquellos géneros como algunos llamados Lampropeltis puede haber una variante también. Tienen características muy especiales, pero hay muy detalles como el ojo más pequeño, una escama especial supraorbital, pero no es tan fácil de ubicar, por así llamarlo, de a ver, déjame verte, ¿no? No, sino mejor evitarlas. Vean del lado derecho, esta fuente es de Marcus Bononato, lo pueden encontrar ahí en Facebook, es una persona que ha trabajado en laboratorios como Butantan, que se relacionan con la producción de fagoterápicos, así se le llama a los antisueros. Y vean, aquí ya no puse toda, pero es una infografía de un montón de variantes de coralillos. Pueden ver ahí los géneros, está Leptomicrorus, que acuérdense que había tres, luego está Microrus por ahí, y no me acuerdo qué otra habrá por acá, pues no, creo que son puras Microrus y Leptomicrorus en el caso de Brasil. Entonces, vean todas las variantes que hay, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues que también en nuestro país puede haber diferentes especies, decíamos por ahí de algunas especies que veíamos acá, déjenme moverle, 17, 16, entre 16 y 17 especies, entonces, y no todas tienen ese código mentado RAN, entonces, eso es una falacia, no se guíen por ese código, incluso no es recomendado, en el pasado se hablaba mucho de eso, pero vean toda la variante de coralillos. Por aquí nos dice algo Guadalupe, Porfirio Canal lo picó, una coralillo, se me la anda. Bueno, realmente lo mordió, acuérdense que las serpientes muerden, pero no, pues no quiero imaginarme, pero bueno, gracias por compartirlo, Guadalupe. Por último, la familia Colubridae. Los colúbridos, que son 70% de todas las especies de serpientes, que son inofensivas, por así llamarlo. Cuando digo inofensivas, quiere decir que no tienen glándulas de veneno, pues sí te van a tirar un trancazote de mordida. Hay algunas como esa que ven ahí del cincuate, que incluso le pueden llamar bufadora, ¿no? Porque hace esto y tira la mordida. Algunas son agresivas, otras más tranquilas. Todo es variable. Ahí en la mano tenemos una que nos encontramos por ahí en Ometusco. La retiramos porque estaba en el camino. Entonces, pues ahí la capturamos, la pasamos. Utilicé el guante porque estaba medio agresiva. Entonces ya con el guante la puse encima, la transportamos y la dejamos por allá a un lado en un orificio ahí en el suelo. Los colúbridos, la familia más grande, como les decía, casi tiene el 70% de todas las serpientes. Puede haber pequeñas, puede haber grandes, ¿no? Los cincuates o el género Pitophis son grandes. Yo he visto poco más de metro y medio, muy bonitas. Lamentablemente también en una detección cuando fuimos por ahí a otro lugar en Hidalgo, vimos cómo la gente pues, la llega a matar. Y pusieron a la serpiente, la pusieron en un opal ahí clavada, no sé si te acuerdas cuando la encontramos. Tenía poco tiempo, de hecho, hasta la retiré de ahí, no, pues pobre ya no la hizo. Se quedó ahí ya muerta más tarde. Hay mucha variedad de hábitos, aquellas que son fosoriales, terrestres, acuáticas, arborícolas. Con acuáticas me refiero a que entran al agua, pueden capturar peces, vuelven a salir, están por ahí o cerca de los cuerpos de agua. Y no quiere decir que tengan branquias, no todos tienen pulmones. Algunas tienen dientes agrandados en la parte superior. Secretan veneno, bueno, aquellas que son las semivenenosas, dentro de esas que les decía, como las bejuquillas, unas muy delgaditas. Su distribución es cosmopolita, o sea, puede abarcar en muchas zonas. Hay varios géneros y muchas especies. Y bueno, si hablamos ahora sí del tema de los accidentes ofídicos, como ya vieron, tenemos dos familias importantes, lo que son la parte de la familia Lápide, los coralillos, y tenemos a los bipédidos, ¿no? Donde veíamos las cascabeles como ejemplo, las gaviotas, etcétera. En el caso del ofidismo, el accidente ofídico se le llama así al envenenamiento por la mordedura de serpiente. Se considera incluso una enfermedad tropical por la zona en la que vivimos, que resulta en la inyección de una secreción tóxica, en este caso el veneno, por una serpiente venenosa en humanos, generalmente en circunstancias accidentales. Fíjense lo curioso, porque los artículos que se sabe un poco, que han investigado y recopilado información, mucha de la gente que es mordida primero es del género masculino, ¿no? O no sé si somos más apes, pero creo que no va por ahí, sino por las actividades de campo. Hay una gran actividad de las personas que sufren accidentes ofídicos, que están en campo, que llegan a recoger, por ejemplo, la cosecha y por ahí de pronto no captan que está una cascabel y va la mordida, que puede ser en la mano o en los pies. Ahorita van a ver la proporción estimada. Casi siempre es un poco más de los pies porque vas caminando, la pisas, no la notas y tira la mordida. Y casi siempre por ahí, a la altura más bajo de las rodillas, muchas de las mordeduras son ahí o en el mismo pie o un poco más arriba. En cuanto a la etiología o, en este caso, el origen de esas mordeduras,
Se sabe que hay porcentajes muy parecidos en Cascabel, un 44%, Noviaca más o menos 42%, corales un poco menos, porque pues no es tan fácil encontrarse los coralillos, y a lo mejor más por manipulación de zonas muy, ¿cómo se dice?, muy tupidas de maleza en zonas tropicales o donde se puedan encontrar. Y otras especies, pues un menor porcentaje. Para que tan solo se den una idea, Red Talks me permitió compartir esta información, en donde en 2019... Si ustedes entran ahí al boletín epidemiológico, se encuentran en internet, pueden ver el más reciente para que puedan ver ahí el número de mordeduras reportadas por serpientes. Es algo muy importante. Esas son las registradas, pero hay personas que a lo mejor de una de esas pierden la vida en su pueblito porque no van con el médico o acaban con infecciones muy severas, y ahorita van a ver por qué. Este caso de este reporte que tenemos, que dice Boletín Epidemiológico Semana 34 de 2019, que por ahí la diseñó el biólogo Cristian Olvera de Rectos, pone lo siguiente: por ejemplo, en Oaxaca, vean, mordeduras por serpientes 241, estos datos no te ponen ahí qué tipo de serpiente, solamente en general, todo lo que sea mordedura de serpiente, pues bueno, se considera un accidente estofídico. El paciente a lo mejor, ya cuando lo observan, pues ven si tiene los orificios, si además hay respuesta de sintomatología, etcétera. En Puebla 233, más abajo vean San Luis Potosí, por aquí, no sé si haya compañeros de San Luis Potosí que anden también detectando en esas zonas, en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz, Hidalgo, Guerrero, en el Estado de México, en Chiapas. Entonces, vean cómo sí hay un porcentaje interesante y mordedura de serpiente. Esa temporada, sobre todo, véanlo, sí, los principales responsables pues son las cascabeles, como lo decíamos, las noviacas. Por ahí de julio, vean, desde junio, julio, agosto y septiembre, pues bueno, se elevan los porcentajes de morbilidad. Esto quiere decir de mordeduras de serpiente, o sea, de padecimientos por mordedura de serpiente, o digamos de frecuencia en cuanto a la mordedura de serpiente. ¿Por qué? Porque son zonas de lluvia, algunas especies en apareamiento, entonces ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estas épocas. Ahora sí, ¿en dónde las podemos encontrar como detectoristas? Pues vean esta imagen la tomamos por ahí en Nopaltepec, en Ajapuzco, en donde pues ahí andamos con los compañeros de detección azteca, por ahí se ve el Inge, no me acuerdo quién anda allá adelante, y veíamos, y ahí andábamos, ¿no? Andábamos en unos terrenos que nos dieron chance y andábamos ahí detectando. Y en este caso, esa zona, pues hay cascabeles. Toño ya le tocaron por ahí dos que estaban por lo menos quietas, pero sí hay mucho riesgo. Entonces, lo importante es ser siempre bien observadores si nos vamos a meter a ese tipo de lugares, porque en esos lugares, si no calculamos bien, metes el pico, tienes a la derecha, bajas la mano y por ahí te tira la mordida, pues ahora sí, a correrle rápido para llevarte a algún hospital. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que evitar prospecciones nocturnas en sitios con este tipo de petofauna. Si vas a hacer prospecciones nocturnas, sabes que ahí hay serpientes, si te vas a meter a zonas muy, digamos, con mucha hierba maleza, hay que tener cuidado. Ahí pueden ver a la derecha la foto que toma el pelón detector de esta Crotalus rabus, y vean cómo está bien oculta. Estaba quieta, estaba haciendo frío, estaba muy, muy quietecita por ahí, ¿no? Dice Manuel, así es cachitón, en esa zona hay cascabel. Sí, así es, Manuel, por ahí hay cascabel. Y bueno, mordeduras. En cuanto a las mordeduras, también hay que tener cuidado con esto, es lo que les decía. He visto compañeros en videos que sin ton ni son meten la mano en las rocas, levantan troncos, y pues son los lugares preferidos de las serpientes para ocultarse también y para ahí pasar su ratito, ¿no?, en lo que van a salir en la noche. Entonces, vean esto, la distribución en cuanto a las mordeduras por accidente ofídico, un 72% puede ocurrir en los pies, sobre todo por la distancia en que la serpiente la encontramos, la pisamos, tira la mordida. Un 14% en los muslos, un poco más arriba, el 13% en las manos, es por meter la mano, como ven en las imágenes. Y vean esa imagen de abajo a la izquierda. Ese es un caso de un paciente en donde, bueno, ya tiene rato con el veneno, no llegó a tiempo, incluso hay tratamientos que no se deben de hacer, que son de alguna forma tratamientos alternativos, ¿no?, de la gente de las zonas. Ha habido gente que les pone hasta así literal caca de vaca, y eso pues ocasiona hasta infecciones y después andan perdiendo hasta los miembros. Esta persona llegó ya muy tarde y me parece, hay otra foto, ya no quise poner, por supuesto, pero le amputaron el dedo, entonces, porque también aparte creo que había llevaba torniquete, entonces, bueno, ahí hubo todo un caso. ¿En dónde las puedes encontrar? Como les decía, ahí está la foto, es de un compañero, no les digo de dónde, pero tomé la foto ahí de un canal de YouTube y vean cómo mete el pinpointer, ¿no? Por aquí suena, mete la mano, ¿qué tal si allá adentro hay un, no sé, una cascabel, no sé si en esa zona pudiera haber coralillo? O sea, todo puede pasar, y vean la mano, no trae protección en la mano. Aunque traigas un guante, pues igual y te puede atravesar, pero siempre hay que ser muy precavidos, no meter la mano solo por el sonido, hay que revisar muy bien ahí con la vara, buscarle, hay que tener mucho cuidado.
Acuérdense que lo primero que sugerimos es resguarda tu integridad como detectorista. Asegúrate en dónde vas a meter las manos y que observes ese entorno. Sobre todo piensa que si estás tú solo, yo he visto compañeros que andan solos y van sin protección y en lugares donde puede haber serpientes de cascabel, corren mucho riesgo. Ante una mordedura, si no saben qué hacer, se van a poner nerviosos, el veneno a lo mejor puede acelerarse más rápido o a lo mejor de la misma impresión se desmayan. Por sentirse mal, todo puede pasar, entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Vean el caso que les platicaba, en este paciente, en esa referencia, le pusieron una composta como de una pasta ahí embarrada en el pie, donde pueden ver los dos orificios ahí donde está la foto, y a este paciente le pusieron una sustancia con caca y no sé qué tanto por ahí redactaban en esta referencia. Déjenme les comparto un poco. Tenía 22 años y le aplicaron un torniquete, número uno. Le hicieron múltiples heridas en la pierna con un objeto punzocortante. Después le pusieron piedras de serpiente, fíjense, huesos de animales calcinados. Y por último le untaron toda la extremidad con estiércol de vaca, lo que no se debe de hacer. Y después de una agónica tortura de 24 horas, tomaron la sabia decisión de trasladarlo al hospital. O sea, perdieron el tiempo queriendo ayudar a la persona y, sobre todo, pues la pasaron a perjudicar. No tengo más datos si el paciente pudo salir avante, pero, pues bueno, esos son casos que hay que evitarse. Fíjense, tardó 24 horas, lo que me preguntaban hace un rato. Oye, ¿cómo cuánto tiempo? Pues mientras te muevas lo más rápido, aunque pasen 2-3 horas, pero que llegues al sitio donde te pueden ayudar para que te revisen y te pongan un fagoterápico. Porque si no, pues estás en riesgo, no te vayas a quedar ahí untándote cosas, porque los venenos ahorita lo van a ver. Los venenos hay diferentes características. Ya por ahí se nos manda saludos. Rubén, el veneno de niño serpiente, niño desobediente. Pues sí, más o menos. Bueno, entonces, bien, no sé si vieron este video. Te lo voy a poner, que es lo que decíamos hace un rato, para que vean lo que pasa cuando le cortan a una serpiente la cabeza. No sé si se escucha el audio. Le cortan la cabeza, pero todavía está activa. Tómala. A esa persona ya lo mordió, ya en automático tuvo un accidente físico, seguro, y la serpiente, si estaba estresada, muy posiblemente sí le inyectó veneno. Vean la zona de agaves, ¿no? Ahí trae como con la que cortan la agave. No sé si con el machete con que le cortaban la cabeza. Jamás hay que hacer eso, jamás. Es más, ni tocar, ni porque la veas quieta pienses que está muerta, ¿no? O sea, seguramente está hibernando, está ahí pausada. Jamás se atrevan a tocar una serpiente, y menos si saben que es una serpiente venenosa como esta de cascabel. ¿Quién sabe qué habrá pasado con este amigo? Ojalá que lo hayan llevado a un hospital, pero esto es muy peligroso hacerlo, ¿eh? La serpiente, aunque le corten la cabeza, hay personas que mencionan que un poco más de una hora pueden todavía seguir activa en este caso. Bueno, ¿qué tipo de venenos, o mejor dicho, qué contienen esos venenos? Pues bueno, la mayoría contienen proteínas. Puede haber proteínas que le sirven para la digestión de la serpiente. Como se alimenta de pequeños mamíferos, pues tiene también que digerirlos a largo plazo, ¿no? Y esos venenos, pues degradan los tejidos, etcétera. Entonces, cuando una serpiente de este tipo muerde a alguien, pues también llega a causar un daño en sus tejidos. Puede haber ahí diferentes tipos, ustedes pueden verlos ahí. No voy a entrar a detalle, o la plática es un poco más básica, pero pueden encontrar más información. Hay venenos muy importantes como esas que vienen de las metaloproteinasas que degradan el tejido en general, pueden causar la necrosis. También la misma mordedura de la serpiente, comentaban algunos médicos, pues bueno, también tienen flora bacteriana en el hocico, entonces cuando muerden, pues también puede ir una bacteria ahí que se puede asociar a la mordedura, y cuando están en el hospital, por eso es que también les llegan a aplicar algunos antibióticos, ¿no? Pero lo más importante es el saber que sí existen diferentes tipos de veneno. Algunos, como los las coralillo, por ejemplo, son neurotóxicos, que pueden generar un tipo de sintomatología un poquito diferente. Por ejemplo, de manera general, de acuerdo a lo que este artículo de bases de tratamiento por intoxicación de venenos serpientes se han llegado a reportar, los signos y síntomas que se han reportado con la familia bipéridos o serpiente cascabel, naundiacas, etcétera, pues primero, el que se puede presentar dolor, puede haber un edema progresivo, una inflamación de la zona. Puede haber equimosis, perdón, que es como cuando nos dan un golpe en el ojo, ¿no? Y nos queda morado. Son depósitos de sangre extravasada que se pueden observar, incluso a veces se va recorriendo
Por ahí vi un caso de un video de un paciente que se veía cómo le había subido incluso esa quimosis un poco más arriba. Puede haber parestesias, puede haber esa parte de sentirse como entumecida, como ese hormigueo, puede haber ampollas también ahí, que jamás hay que reventar, eso ya lo tratan directamente con los médicos, hemorragias en los orificios por la misma mordedura. Esto más o menos es lo que a grandes rasgos se puede percibir como signos y síntomas en una mordedura de este tipo de serpiente. Recuerden que también se reportan que un 20% de los casos pueden ser mordeduras secas, o sea que no exista un envenenamiento. Te pueden morder, pero a lo mejor no te inyectaron veneno. Pero eso, ¿cómo lo sabes? Pues hasta que ya estás allá y te empiezan a ver si tienes signos o síntomas, y ya en ese momento ellos van decidiendo en cuanto a la parte médica el tratamiento con los famoterápicos. Pues sí, pues si tiene caries o una herida, Rubén, pues ya se puso el veneno más arriba también, ¿no? Si es que le salió algo. Algo importante es que el succionar, por eso jamás se debe de succionar tampoco, ni sirve tampoco el tema de succionar. Lo han demostrado en alguna parte médica donde dicen que no funcionan. O sea, ¿por qué? Porque el veneno, al momento de ser inoculado, ya empieza a impregnar el tejido, que puede ser desde el muscular, puede ser la parte subcutánea. Entonces, no tan fácil, porque le chupes, no creas que es como sacar agua, ¿no? A lo mejor sacas un poco de sangre, un poco de veneno, pero ya hay otro que ya por ahí impregnó tejido. Entonces, no es fácil sacar un veneno de esa forma. En el caso de los coralillos, se dice que algunos de los signos síntomas, pues bueno, también ahí se presentan los orificios, pueden presentarse algunos síntomas como náuseas, vómito, mareos, cialorrea, que es como escurrimiento de baba, y eso es muy característico de este tipo de familias. Por ahí vi unos videos donde el paciente, pues, después de un tiempo, empieza a ver cómo empieza como a salivar bastante. También hay otros problemas porque se empiezan a paralizar algunas zonas musculares. Por ejemplo, hay caída de párpados, ¿no? Como si tu paciente estuviera durmiendo, que no los puede abrir. ¿Por qué? Porque este tipo de venenos afectan la placa neuromuscular, que es esa terminación nerviosa que llega a la parte muscular, donde se lleva a cabo los espasmos por las liberaciones de calcio, de sodio, potasio que hay en esas zonas. Entonces, bloquea por ahí unos neurotransmisores que lo que hace es, pues ya se genera una relajación total. Incluso en pacientes que ya están muy avanzados con este tema, que ya tienen mucho tiempo en que los muerde una serpiente y que no hay un tratamiento, pues puede llevar a un paro respiratorio y puedes morir, ¿no? Hay diferentes pavoterápicos de acuerdo a este tipo de familias. Y bueno, pues ya casi vamos a terminar. Espero que los que están aquí, aunque sean poquitos, pues bueno, les haya gustado la plática. ¿Qué se sugiere para la protección y la detección? Pues bueno, desde polainas, por ahí ven al pelón detector utilizando una marca muy buena de las Atrox, se lo recomendamos. Es un muy buen material, incluso están registradas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por una norma en donde realmente protegen. Ahorita van a ver un video. Y no todas tienen esas normas. Además, son muy, muy, muy flexibles para colocárselas. También pueden comprarse unas botas de ese tipo. Son muy padres, pero creo que sí están medio cariñosas, ¿no? Por ahí creo que Adrián Painter, allá en Detectando Aguascalientes, tiene unas de esas que consiguió. Los guantes también es importante. Si andas en zona donde te vas a poner los audífonos, pues bueno, también hay audífonos de este tipo para utilizar uno solo. Oye, no tengo lana, pues igual y nada más quítate un audífono y trata de tener el otro alerta, sobre todo si sabes que hay cascabeles en la zona. Y pues por ahí las pinzas también herpetológicas, esto sobre todo para retirarlas, y esto te las topas por ahí, pero con mucha precaución. Lo mejor es evitarlas. Este les voy a poner un video para que vean rápidamente el tema de las polainas, de cómo se ve, cómo cuando tiran la mordida, sí vale la pena utilizar unas polainas. Acércate, vete acercando. No pongas ahí, pon enfrente, güey. Ahí está. Otra vez, inténtalo. Bueno, por ahí se nos cruzó. Entonces, como les decía, pues bueno, es mejor tener una protección de polainas que no tenerlas, ¿no? Mejor, como dicen por ahí una frase, es mejor tener algo que sabes que no vas a ocupar que tener un problema y que no lo tengas ahí a la mano. Algo así. Sí, son de cuero. O sea, lo que pasa es que el colmillo pues, es de calcio. Son de alguna forma, aunque sean dientes especializados, se rompen. Si cuando muerden, yo me acuerdo en el vivario cuando se alimentaban de los roedores, a veces entre la mordida
se llegaban a quebrar los colmillos. Pues nuevamente con que tenga cierta dureza, hay que asegurarse nada más que no sea de gamuza, porque la gamuza sí la pueden llegar a perforar, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice por ahí, Manuel, yo tengo la marca Cobra. Retírate de la sesión, Manuel Ortiz, por favor. No, lo importante es que sí tengan protección. Se va el internet. Bueno, pues ya lo verás después, JC. ¿Qué hay que hacer? Ahora sí, ya casi para terminar, jóvenes, pues rápidamente, ¿qué hacer? Siempre hay que ubicar los orificios de la mordedura. Casi siempre recuerden que pueden ser dos o uno, pero se ven muy claro. En la zona afectada, identificar por ahí el tipo de serpiente con las características que ya saben. La extremidad mordida hay que inmovilizarla. No poner torniquetes es importante porque puede haber algún problema. Al momento de aplicar torniquete, lo que sugieren los médicos es que cuando llegan con torniquetes, mucha gente llega con torniquetes, se puede complicar porque puede favorecer la misma necrosis, ¿no? la compresión de los nervios periféricos, un envenenamiento local. Y cuando se retira el torniquete, se puede desencadenar un envenenamiento masivo, sobre todo si no se ha administrado fagoterápicos. ¿Qué sí se puede hacer? Y esto ayer lo preguntaba con un médico cuando hacía una pregunta. Se puede limpiar externamente con agua y jabón antiséptico. Por eso es importante traer un botiquín. ¿Para qué? Pues por lo menos para dejar limpia la zona. A veces andamos bien mugrosos en el campo y pues una vez también se mete por ahí alguna bacteria y al rato andamos peor. Trasladar al paciente al centro de atención más cercano posible. Ahí les sugiero, busquen Reptox. Ahí pueden encontrar la parte de los hospitales que ellos nos sugieren para llegar allá. Por ahí nos dice Bandidos la detección. Saludos, colega, saludos. Ya te perdiste casi la plática, vamos a acabar, pero bueno, ahí la vas a ver grabada. Ches Chávez, ¿es Chésaro? ¿Quién es? No, ¿verdad? Es Ches Chávez, suena nosotros. Nos dice por ahí JC, yo compré unas como la de los charros, protegerán, son de cuero. Sí, mientras tengas hasta la rodilla, te proteja bien la parte inferior. Sí, también te protege. A veces de pronto son un poco pesadas, pero sí protegen. Por ahí Mexican League trae unas muy, muy padres ahí ya. Se ve que ya tienen tiempo, pero se ven muy buenas, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Hay que retirar cualquier clase de anillo, pulsera o cualquier prenda ajustada que pueda interrumpir la circulación sanguínea y rápidamente trasladarla a un hospital donde puedan darle el tratamiento adecuado. ¿Qué no hacer? Esto está comprobado en cuanto a ese artículo que nos platican en muchos médicos expertos. Dicen que no hay que ingerir bebidas alcohólicas o estimulantes. Ayer un médico platicaba que el doctor Jorge decía que le llegó una vez un par de personas, ya no me acuerdo cómo les habían puesto, pero hasta el queque de alcoholizados, ¿no? Que los había mordido, creo que a los dos, o no sé si llegaron por separado. No, pues iban ya perdidísimos, pero realmente el alcohol pues no les ayuda mucho. Aparte, imagínense una persona alcoholizada, se puede poner más necia, no pasa nada. Entonces eso complica mucho también que la parte médica pueda manejar muy bien al paciente. Pero el alcohol no le va a hacer nada, ¿eh? El alcohol no rompe las proteínas del veneno, eso no hace nada. Entonces, lo mejor es no ingerir ninguna bebida, en este caso bebida alcohólica o estimulante, no hacer ninguna incisión en la zona mordida porque podemos difundir el veneno, no succionar el veneno con la boca ni con algún otro aparato. Primero, los extractores no sirven. Y con la boca menos, porque si sacas un poco de veneno y tienes una herida, una caries, pues ya van a ser dos personas intoxicadas. No aplicar torniquete, por lo que decíamos, debido a que los venenos de alguna forma atacan los tejidos, por lo que un torniquete puede ocasionar necrosis. Además son muy dolorosos también, el liberarse aumenta el flujo sanguíneo y los problemas que decíamos. El aplicar hielo tampoco sirve en el sitio de la mordedura. La aplicación de compresas calientes puede acelerar la dispersión del veneno. Fíjense, curioso, porque yo me acuerdo hace muchos años en el vivario nos decían que a lo mejor aplicando temperatura o agua muy caliente desnaturalizaba las proteínas, pero hoy, pues no, lo que se dice es no, porque puedes acelerar la dispersión del veneno. No debes capturar a las serpientes si no tienes la experiencia, sobre todo. Y pues esto mejor, tómale una foto. Hoy en día podemos tomar una foto, una buena observación, porque al momento de llegar al hospital te van a preguntar, ¿le pudo ver el tipo de serpiente que lo vio? Etcétera, etcétera. Por ahí Rubén dice, nada, el tlapego, pues sí, no. Ese ya mejor después, ya cuando terminas y estás en una zona alejada de la zona de detección. Jaraba del desierto dice, yo pienso que es importante el barrido del plato, tendría que ser más cerrado, ya que es el primer contacto con la serpiente y te da tiempo de reaccionar, al igual tener mucho cuidado con los tipos de araña, pero sí, también es muy importante. Gracias, Jaraba del desierto. De bombas no sirven. La verdad es que no se recomiendan, Leonardo, porque dicen que no tienes la garantía de sacar, de hecho no te garantizan, que por utilizarla saques el veneno.
porque el veneno, si fue inyectado en el tejido, pues el veneno empieza a impregnar, es muy difícil poderlo retirar completamente. Entonces, lo mejor es rápidamente trasladarlo, no perder mucho tiempo. El secreto está en no perder el tiempo, porque ahí es donde está la mayor posibilidad de éxito. Tomar avapena. Muy buena pregunta, Leonardo. Esto te lo comparto el día de ayer, porque les decía hace un rato, cuando un amigo mío lo mordió una serpiente de cascabel ahí en un accidente que tuvo, y él se tomó avapena por vía oral. La avapena es un antihistamínico, y ese antihistamínico atraviesa una barrera hematoencefálica, una barrera muy delgadita de células especializadas, que cuando llega al cerebro te ocupa receptores de alerta. Entonces, por eso es que esos medicamentos causan somnolencia. Entonces, el médico nos decía, mira, no es recomendable si tú estás solo o si estás en un lugar alejado todavía. ¿Por qué? Porque en una de esas, imagínense que a mi amigo le hubiera pasado, que le hubiera dado mucha somnolencia y de pronto pues le da un sueñito ahí, pues corre mucho riesgo. Entonces, si bien la avapena puede trabajar por temas de un problema de alergia, no necesariamente estás tratando una alergia, o sea, sí puede haber una reacción de ese tipo por lo que sea la parte médica, pero lo mejor es el tratamiento fagoterápico, por eso no lo recomienda. Ya en el hospital ellos ya definitivamente decidirán, pero decía que no era muy útil hacerlo. Y por el otro lado, cuando le preguntaba, le digo, oye doctor, y por ejemplo, algunos de nosotros que andamos en esa zona, si estamos retirados de un hospital que ya ubicamos, podemos aprovechar y poner un fagoterápico pensando que lo tenemos a la mano. Y él decía, si sabes canalizar, sí. Dice, pero si no, lo mejor es llevarlo a la zona de la especialidad con una parte médica para que ellos lo hagan. Porque él nos decía, dice, yo tengo algunos conocidos jiperos en donde también andan en la sierra y ellos también me preguntan. Dice, pero esas han sido las recomendaciones. Lo mejor es siempre llevarlo con las personas que realmente le saben a estos temas. Y bueno, esta se la recomiendo por ahí, búsquenla, la página de Red Talks, hay muy buenas charlas, incluso son abiertas al público como las que acaban de hacer en algún momento, se pueden registrar también, por ahí tiene para identificar la especie, tú puedes enviar incluso una foto, ellos ayudan por ahí a identificarlas, tienes ahí un icono de primeros auxilios, los hospitales, entonces siempre es bueno saber de esto para saber qué hacer, porque créanme que no estamos exentos en este hobby. Y ojalá, toco madera, que a nadie nos pase un accidente físico, pero sí, sí se las puede uno llegar a topar. Pues bueno, miren, casi nos pasamos unos 10 minutillos, se va a quedar grabada la sesión. Por ahí, para quienes guste, compártanlas. Espero haber podido contribuir un poco con esto. No soy especialista en el tema completamente, conozco mucho de esto, pero hay personas también más especializadas. Pero quise compartirles esta información muy, muy valiosa y que también había sido validada con otras personas, ni ponerle ajo, no, pues tampoco. Me acuerdo que de niño también cuando te mordían las hormigas te decían, no, pues ponle ajo, pero, pues, no te sirve de nada, al contrario, hasta te quema en la piel, pero bueno. Pues esperemos que les haya gustado mucho, no sé si tienen alguna pregunta. Déjenme poner acá la pantalla. Esperamos que les haya gustado mucho, ya por ahí se robaron, me salieron dos, sí, allá donde andas, sí. Sí hay bastantes jóvenes, pues me dio gusto saludarlos, gracias a los que se hayan unido, por ahí nos saluda también JC, es una información, felicidades, mucho interés, pues que nos sirva sobre todo, ¿no? Que nos sirva y que a veces no caigamos en confusión de otras personas que te dicen, no, pues ponte esto, amárrate ahí, hazte un torniquete, etcétera, dice Manuel. Está en la app en Google. Busca la página, Manuel, porque no me acuerdo si de ahí te manda para la descarga a iTunes o también a Google Play. Pero sí está. Nacho, felicidades por el trabajo. Gracias, Nacho. Pues ahí seguimos. Vamos a tener unas charlas también, no nada más de estos temas. Vamos por ahí luego a invitar a algunas personas para entrevistarlas, que nos compartan parte del hobby. Hoy quisimos arrancar con esta sesión pues para que vieran un poquito esta nueva herramienta que vamos a utilizar, y si alguien más por ahí quiere que trabajemos alguna otra charla, pues con gusto la vamos trabajando. Cuídense mucho, por ahí les mandamos un fuerte saludo de México Detecta, por acá anda la pelona, hasta allá, joven. Un saludo a toda la banda, un saludo allá a mi novia que también nos está viendo, un saludo a los amigos del grupo de Bambucinos de México y a los amigos de Detección Azteca, también por ahí a los amigos de
del equipo de Bulor. Mañana tenemos una salida con ellos. Vamos a ver qué sale. Y como dice Kino, aquí estaremos dando algunas charlas, consejos sobre detección, la importancia de darle un buen uso al detector y algunas otras características que ahí andaremos manejando. Saludos a todos. Gracias, gracias Rubén. Hoy nos ponemos de acuerdo. Gracias Leonardo, saludos. Por ahí Humberto, saludos Humberto. Guadalupe, bien, compártanla ahí para que mucha gente ahí vaya conociendo. Saludos Cachetón, ahí nos estamos viendo. Y aquí mis saludos, ¿sabes? Pues ahí nomás me dices qué tema y con gusto hacemos una sesión virtual. Aquí podemos unir a dos personas, tres, creo que hasta seis, ¿no? Sí, claro que sí. Igual, ¿y por qué no hacemos algo los que hoy se conectaron por aquí, que quieren participar en alguna sesión? Mándenos por ahí un Messenger en México Detecta y con gusto nos ponemos de acuerdo. Nos dicen qué tema les gustaría conversar y luego los unimos aquí en la sesión. Nada más asegurarse que tengan una buena red y con gusto participan. Ahí mándenos mensajín y vamos haciendo la lista. Porque sí tenemos por ahí varias que vamos a hacer. Sí, mándanos mensaje ahí en la página de México Detecta. Casi siempre los contestamos enseguida para que nos pongamos de acuerdo en alguna charla, algún tema que quieran tratar, lo podemos llevar a cabo. Sale pues. Dice, avisen cuando tengan más ideas. Sí, ¿cómo no? Vamos a trabajar más. Incluso estoy buscando a ver si contacto a alguien de conocimiento de macuquinas, a ver si nos echa la mano para una plática y aprovechar, pues a lo mejor ahí para que le compren su libro también. Muy bueno. En la parte de numismática, ¿no? A Fernando, a ver si quiere animarse. Y también, por ahí otras personas que nos pueden compartir más, con gusto vamos a hacer por ahí una lista, a ver quién más se anime. Igual, para que no se pierda ninguna publicación de las que postemos en la página de México Detecta, denle ahí en la configuración donde dan la opción de ver primero la página, para que no se pierda ninguna de nuestros posteos que ponemos ahí. Bueno, saludos a toda la banda. Qué bien chido. Cuídense mucho.